Vamos a exponer lo que la Biblia dice de sí misma, lo que Dios dice acerca de su propia palabra. Ahora, me han comentado que algunos están en contra de este tema, acusándonos de adorar a la Biblia en vez de adorar a Dios. Pero la verdad es que esto solamente resalta la necesidad de exaltar la Biblia a su debido lugar, de exponer cómo es que Dios quiere que nos postremos delante de su palabra. Porque Dios es quien nos dice que debemos de alabar su palabra. Dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. David en el Salmo 56, ya leímos el Salmo 138, que Dios ha engrandecido su palabra por encima de todas las cosas, al mismo nivel que su nombre. Y la razón es simple y al mismo tiempo contundente. La Biblia es la única revelación verbal que tenemos de parte de Dios. La única manera de conocer cómo es Dios y glorificarlo de acuerdo con sus perfecciones. Ahora es cierto que la creación nos revela algunas cosas. Pablo nos dice en Romanos 1, de que nos revela algo de su deidad, de su eterno poder. Pero este conocimiento es solamente suficiente para condenarnos. No es de que uno puede leer las estrellas y ahí aprender de que Cristo murió en el lugar del pecador. No. Por eso Dios nos habló, para que pudiéramos aprender del Evangelio. La Biblia es esa revelación y no hay ninguna otra. No es de que Dios te va a hablar ahí a tu oído, no es de que Dios te va a hablar desde el cielo en voz alta, de manera personal. No, todo lo que Dios quiso decirnos ya lo ha dicho en la Biblia. Efesios 2:20 dice que estamos siendo edificados por encima del fundamento que los apóstoles y profetas ya pusieron. Judas dice que ya tenemos la fe una vez dada a los santos. Pedro dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en la Escritura. Y nuestro hermano Evis Carballo se nos va a hablar del canon, así que no me meto más. Pero el punto es de que si no hay más revelación, entonces la Biblia es la única comunicación verbal que tenemos de parte de Dios. Por eso es tan vital conocerla. Sin la Biblia no podemos conocer las perfecciones de Cristo. No podemos conocer los grandes hechos que Dios ha hecho en la redención. Y es por eso que estimamos tanto a la Biblia. Porque en ella escuchamos la voz de nuestro pastor. En ella vemos las perfecciones de nuestro Dios, ¿no? En ella Dios nos habla. Entonces, obviamente no nos postramos delante de un libro físico. Pero sí nos postramos temblando ante las palabras que revelan la majestad de nuestro gran trino Dios. Y por eso Dios exalta su palabra, porque sabe de que cuando estimamos la revelación, adoraremos al que revela esa revelación. Así que queremos estudiar lo que Dios nos dice acerca de su palabra. Y vamos a abordar varios temas, ¿no? La suficiencia, la inerrancia, la autoridad, el canon. Pero el primer tema que queremos tratar es la inspiración, porque la inspiración es la base de todo. No digo que es más importante que los otros temas, pero sí es más fundamental. La inspiración es la verdad de que Dios inspiró, Dios exhaló, Dios habló las palabras de la Biblia por medio de autores humanos. Dios es el autor de la Biblia. Esas son sus palabras. Y es una doctrina tan fundamental porque sin un entendimiento correcto de la inspiración, todas las demás doctrinas se desploman. Todas. Por ejemplo, argumentamos que la Biblia es inerrante. ¿Por qué? Porque su autor es perfecto. Enseñamos que la Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque su autor es omnisciente y sabe lo que necesitamos. La Biblia es autoritativa. ¿Por qué? Porque el soberano creador del universo lo habló. Afecta toda doctrina. O sea, ¿por qué crees que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, quien murió y fue sepultado y resucitado el tercer día? Porque Dios lo dice en su palabra. Si Dios no es el autor de la Biblia, perdemos todo. Entonces necesitamos estudiar esa doctrina tan fundamental, la inspiración. Y aunque hay muchos textos que nos hablan de la inspiración,
quisiera que me acompañaran en 2 de Pedro 1, donde vamos a estar estudiando los versículos del 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos del 19 al 21. Y vamos a leer el texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Así dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, una vez más te rogamos y te pedimos que tú obres en medio nuestro, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de las palabras que Él escribió en la Biblia que nos regalaste. Gracias, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, ayúdenos a prestar atención a tu palabra como debemos. Amén. En esta porción de la Escritura, 2 Pedro 1, 19 al 21, vamos a ver dos razones de por qué debemos de prestar atención a la palabra. Dos razones por las que debes prestar atención a la palabra. Primero, porque es segura. Y segundo, porque es divina. Es segura y es divina. Veamos el primer punto, allí en el versículo 19. Debes prestar atención a la palabra porque es segura, la palabra más segura. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética simplemente se refiere a la Escritura. Sabemos esto porque en primer lugar es lo que profecía significa. Profecía es cuando alguien comunica directamente las palabras de Dios. Entonces, por definición, la Biblia es la palabra profética. Pero también en el contexto, Pedro explica en el versículo 20, sustituyendo la palabra profética por profecía de la Escritura, para hacernos entender de que la palabra profética se refiere a las Escrituras, la Biblia. Entonces, Pedro afirma acá de que la Biblia es la palabra más segura. Dices, ok, más segura. ¿A qué se refiere esto? ¿Más segura que qué? Y es que necesitamos un poco del contexto, ¿no? Como siempre, cuando estudiamos la Biblia, necesitamos fijarnos en el contexto, en cómo va el argumento. En 2 de Pedro, Pedro está al final de su vida. En el 1:14 dice que Cristo le reveló que en muy poco tiempo, en breve, tiene que abandonar su cuerpo, tiene que morir. Y Pedro escribe esta carta porque está preocupado, pero no preocupado por sí mismo. Está preocupado que después de su partida, sus oyentes iban a ser seducidos por los falsos maestros y apartarse de la sana doctrina. Eso lo dice varias veces en los capítulos 2 y 3. La mayoría de esta carta tiene que ver con los falsos maestros, pero los llama perros, los llama cerdos. Dicen que su meta, la meta de los falsos maestros, es de introducir encubiertamente herejías destructoras. Por eso las palabras tan severas, porque Pedro sabe de que estos falsos buscan matar, buscan destruir. Y la preocupación de Pedro es entonces, ¿cómo puedo proteger a la iglesia de esas herejías? La respuesta, con la verdad de la Escritura, con el conocimiento de la verdad. Es el conocimiento de la verdad que nos protege del error. Al final de la carta, en el 3:17, Pedro dice que nos guardamos del error al crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La famosa ilustración de cómo identificar billetes falsificados nos ayuda, ¿no? De que no puedes conocer a todos los falsos, pero sí sabes muy bien cómo se ve, cómo se siente el billete verdadero,
podrás discernir cualquier distorsión. Entonces, el punto es de que necesitaban tener un amplio conocimiento de Dios. ¿Y dónde se encuentra esto? En la palabra profética, en la Biblia. Porque la primera cosa que el falso maestro hace es minimizar la importancia de este libro. La primera cosa. Porque el falso no quiere que sus oyentes conozcan la verdad. O podrán discernir que es un falso, es un charlatán. Eso es lo que Pedro quiere. Que la gente pueda discernir entre los falsos y los verdaderos. Ahora, brincando a 1:16, porque nuestro hermano Sujel va a predicar de los versículos 3 al 15. El primer punto que Pedro hace acá para ayudarnos a reconocer los falsos es afirmar que los falsos inventan sus herejías, presentan sus sueños, hablan de sus visiones. Pedro los llama fábulas artificiosas. Dice que hablan palabras fingidas, todo inventado. Y Pedro dice, pero conmigo no es así. Yo no inventé lo que los estoy enseñando. Yo estuve con Cristo. Yo escuché mi evangelio de su boca. Dice, yo vi a Cristo transfigurado en toda su gloria. Yo oí la voz que Dios mandó desde el cielo, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esta experiencia de Pedro confirma de que nos está diciendo la verdad. No inventó nada, es un testigo ocular de las cosas que enseña. Es un punto muy importante, en particular para el primer siglo, ser un testigo ocular. Juan afirma lo mismo en 1 Juan, recuerdan, dice, yo les estoy enseñando lo que oí, lo que vi, lo que palpé con mis propias manos. Porque esta experiencia provee credibilidad, nos asegura que su doctrina, su enseñanza no es un invento. Pero después de decir esto, empieza el versículo 19. Y el texto original empieza con la palabra y. Es decir, además, una cosa nueva. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Ahora, acá los evangélicos debaten un poco si Pedro está diciendo que su experiencia asegura la Biblia o si la Biblia es más segura que su experiencia. Pero si nos fijamos en el contexto, creo que lo que Pedro enfatiza en este pasaje es claro. En particular porque Pedro nos explica en los versículos que siguen, los versículos 20 y 21, el por qué, la razón de por qué la Biblia es la palabra más segura. Y la razón de esa seguridad no es su experiencia, la razón de su seguridad es la inspiración. Los versículos del 20 al 21 que veremos dicen que la palabra es segura porque no se originó en la voluntad del hombre, no se basa en la experiencia del hombre, sino que se basa en la obra del Espíritu Santo inspirando a los autores humanos. Es un mensaje que fue preservado del error humano. Una palabra segura, porque el Espíritu de Dios es quien orquestó su escrito. Entonces, seguro los versículos 16 al 18 afirman de que el testimonio de Pedro asegura que la Biblia es veraz. Esto sí. Pero los versículos del 19 al 21 afirman que la inspiración, el hecho de que Dios escribió la Biblia, la hace aún más segura. En otras palabras, primero Pedro establece y nos habla de la fuente de sus enseñanzas, su experiencia. Pero luego nos habla de la fuente de la Biblia, Dios. Pero miren, aun si alguien no está de acuerdo conmigo, aun si diferimos en cuanto a cómo es que la Biblia llegó a ser segura, todo evangélico está de acuerdo en que hoy el resultado es que tenemos una palabra más segura, de que esta es la palabra más segura que hay. De eso no puede haber debate, el texto es claro. Si nos preguntamos si la tradición de la iglesia es más segura que la Biblia, no, la palabra profética es la más segura. Si la pregunta es si la experiencia de uno es segura porque es lo que nosotros sentimos, la respuesta es no, la palabra profética es la más segura que cualquier otra cosa. La gente hoy en día dice, no, es de que yo, Josías, yo lo sentí. Yo sentí que mi cabeza se calentaba
y comencé a hablar en lenguas. Y sé que es de Dios porque toda la iglesia simultáneamente comenzó a hablar en lenguas. Lo experimentamos, sé que es cierto. Y no hacemos burla de esto. O sea, yo no puedo juzgar su experiencia. Yo sé que sintieron algo. Pero la pregunta es, ¿pero qué dice la palabra más segura? La palabra más segura que tu experiencia. Porque la Biblia condena la práctica de que haya múltiples personas hablando simultáneamente en lenguas. 1 Corintios 14, 27. Entonces sabemos de que eso no puede provenir de Dios. Entonces debemos dejar de confiar en nuestra experiencia como si fuese una palabra segura. No la es. La única palabra segura es la palabra profética. No puede haber palabra más segura porque es la única palabra que carece del error humano. Segura es una palabra tomada del mundo comercial. El diccionario dice que se refiere a lo que está legalmente garantizado. La idea es de un documento firmado delante del notario público, que puedes estar 100% seguro de su contenido. Es decir, que la palabra de los que tienen visiones y sueños, las palabras de los que dicen Dios me dijo, la verdad es que quién sabe de dónde viene esto, quién sabe a dónde te va a guiar esto. Es una palabra inestable, es una palabra insegura. La Biblia es la única palabra segura porque su autor es Dios, el único digno de nuestra confianza. Entonces Pedro toma esto de que la Biblia es la palabra más segura y nos exhorta. Si seguimos en el versículo 19, nos exhorta, nos dice de que si es la palabra más segura, entonces hacéis bien en estar atentos a la Biblia como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de mañana salga en vuestros corazones. Qué tan lindo. La idea es que andamos en un mundo de tinieblas, ¿no? Es noche, como Pablo también afirma en Romanos 13, y la Biblia es una lámpara, es una antorcha que arroja luz sobre nuestro camino. Pedro obviamente está sacando esta ilustración del salmista que dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero en la ilustración de Pedro hay dos fuentes de luz, la lámpara y el lucero de la mañana, el sol. La Biblia no es el sol, la Biblia es la lámpara. Entonces, para entender la ilustración, tenemos que preguntarnos, bueno, la Biblia es lámpara, ¿qué es el sol? Bueno, dice que Cristo es el sol, Él se va a levantar y el día despuntará. Cristo es el sol. Cuando Él salga, cuando Él regresa, el día esclarecerá, el día despuntará y todo será claro. Apocalipsis nos dice que en la eternidad no habrá un sol físico, ¿por qué? Porque la gloria de Dios y el Cordero iluminará todo y transformará todo en ese momento hacia el corazón. En un abrir y cerrar los ojos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Hoy es noche, pero el día viene. Cristo viene y va a arrojar luz sobre todo. Todo se va a dar claro y vamos a entender y conocer como somos conocidos. Un día increíble en que nuestra naturaleza pecaminosa será destruida totalmente y seremos transformados a todas las perfecciones de nuestro Cristo. Gente amable, gente paciente, gente justa. ¿Anhelamos ese día? Viene pronto. Ahora, ese día viene. El lucero pronto saldrá. Pero hasta ese bendito día, la Biblia es la única luz que tenemos en este mundo de oscuridad. La única luz. No es de que hay la luz de la Biblia y luego la lamparita de la psicología y la lamparita de la ciencia y la lamparita de otras fuentes de verdad. No, la Biblia es la única luz que tenemos. Dices, pero Josías, Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Bueno, el contexto ahí es muy diferente. Cristo habla del evangelismo, pero aún así, si te fijas y piensas en lo que significa ser luz a tu vecino, te vas a dar cuenta de que no puedes ser luz a tu vecino sin la Escritura.
imposible. No puedes arrojar luz sobre la vida de tu vecino si nunca le hablas del Evangelio de Jesucristo. Si no le dices de que el Hijo de Dios encarnado, si no le comunicas las buenas nuevas de que Cristo murió en lugar de pecadores y que el Padre levantó al tercer día, tu vecino morirá en la oscuridad de sus pecados. ¿Y dónde encuentras esas verdades? ¿De que Dios ofrece perdón al pecador por medio de la cruz del Calvario? En la Escritura, la única luz que hay en este mundo oscuro. ¿No? Hasta el regreso de Cristo, la Biblia es la única cosa que emite verdadera luz en este mundo. Entonces debemos estar alerta, dice Pedro. Atentos, siempre usando nuestra lámpara. En particular en el contexto, porque es lo que nos protege de los falsos maestros. Digamos que andas caminando, andas por la noche y te encuentras con un vendedor que está sentado detrás de una mesa. Y ese vendedor te ofrece algo. Es muy oscuro, no puedes ver bien. Pero lo pone ahí sobre su mesa y te dice que es una joya preciosa. Sin valor. Lo tocas y sí, pareciera ser una joya preciosa. Pedro te exhorta. Antes de sacar tu cartera, sé sabio. Sé atento. Saca tu lámpara primero, ¿no? Pon la supuesta joya bajo la luz de la Escritura y examínalo bien. Porque la lámpara te mostrará lo que realmente es. Un predicador dijo una vez de que es fácil admirar las joyas de este mundo en la oscuridad. Porque la tentación nos hace imaginar que el pecado y la mentira nos dará satisfacción. Pero luego cuando prendes la luz de la Escritura, te das cuenta que lo que estás viendo y tocando allí en esa mesa es una cucaracha muerta. Sus alas brillando allí en la oscuridad. Pero si no prendes la Biblia, si no iluminas, si no arrojas luz sobre la mesa, jamás te vas a dar cuenta. Así que debemos usar nuestra antorcha en cada momento. Siempre prestar atención a su luz. Hace un tiempo fuimos a acampar para el cumpleaños de mi hijo. Acá en Los Ángeles siempre hay luz, ¿no? Siempre puedes ver. Y ahí no hubo luna, no hubo luz absoluta. Salgo de la carpa y ¡uy! No veo nada. Tuve que regresar a la carpa para sacar la lámpara. Y el punto es que Dios quiere que veamos el andar cristiano así. No puedes andar en este mundo sin la luz de la Escritura. Es imposible. Es imposible. Isaías nos dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? A la ley y al testimonio. ¿Sí? A la Escritura. La exhortación de nuestros tiempos es idéntico. Es idéntico, hermanos. Si tienes una duda, necesitas una consulta, un consejo. Y si te dijeran, pregunten a los psicólogos, pregunten a los credos, pregunten a la razón, pregunten a la experiencia, pregunten a cualquier otra cosa, respondemos, ¿no consultará el pueblo a su Dios? A la ley, al testimonio, a la Escritura y punto. No hay otra luz en este mundo. La palabra de Dios es la única palabra segura porque su autor es Dios. Y eso nos guía al segundo punto. Que no solamente debemos prestar atención a la palabra porque es segura, sino también porque es divina. Es divina. Ven allí el versículo 20, dice lo siguiente. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pero dice, o sea, primero tenemos que entender esto, entenderlo bien. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
qué se refiere esto? Que la Biblia no es de interpretación privada. Bueno, los católicos nos dicen que esto significa que tú no puedes interpretar la Biblia en tu casa, que tú necesitas que la iglesia interprete la Biblia por ti. Pero eso es absurdo, porque el punto de esta carta es de que debemos usar la lámpara, debemos leerla, debemos aplicarla. Además, hay muchos otros textos que hablan de esto. 1 Corintios 2, el hombre natural no puede entender la Escritura, pero nosotros sí. Juan tiene palabras aún más fuertes en 1 Juan 2, 26 y 27. Nos dice que si alguien te dice de que tú le necesitas para entender y interpretar la Biblia, es un falso maestro que te quiere engañar. ¿Sí? Porque tenemos la unción del santo. No necesitamos a ningún maestro en particular. Ahora, ¿nos beneficiamos de maestros? Sí, Dios ha regalado pastores y maestros a su iglesia, pero no necesitamos a ninguno en particular. No me necesita, no nos necesita. La persona que se para enfrente de los hermanos y les dice de que ellos le necesitan para leer la Biblia, hay que huir de él, porque el maestro bíblico hace todo lo opuesto. Anima a sus oyentes a confirmar su enseñanza. ¿Dónde? Acá. En ser gente como la gente noble de Berea, que escudriñaban las escrituras para estar seguro de la enseñanza aún del apóstol Pablo. Entonces, sí podemos, sí debemos interpretar la Biblia en nuestras casas. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, otra vez, el contexto nos ayuda. Interpretación privada, ¿a qué se refiere? Bueno, si seguimos leyendo, dice que la Escritura no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana.